muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Como siempre, como todos los días, por supuesto, llego en este horario para planear el almuerzo familiar. Una rica preparación para compartir con la familia, por supuesto, es lo mejor que Dios nos regala todos los días. Así que, obviamente, uno tiene que poner todo el esmero en esa preparación que vamos a compartir con la familia todos los días. Yo voy a hacer un rico risotto. El arroz nos gusta a todos, por supuesto, forma parte de la alimentación semanal, por lo menos dos, hasta incluso tres veces del día, y tratamos siempre de que obviamente a la variante sea ya directamente la manera de dar sabor. Puede ser un guisado de carne, puede ser un guisado en base a pollo, podemos utilizar un rico y delicioso arroz quesú para acompañar, por ejemplo, una rica marinera o una milanesa o un delicioso asado a la olla. Yo voy a hacer un risotto. ¿Por qué le doy ese nombre? Porque voy a trabajar el arroz de tal manera que desprenda totalmente el almidón, por supuesto, conservando siempre la forma, es decir, que el arroz resulte enterito, pero obviamente suelte todo el almidón para que resulte así cremoso. De hecho, bien sabemos que para el risotto, por supuesto, hay una calidad de arroz específica. Yo obviamente no les voy a pedir eso porque siempre pienso también en la economía de las casas y siempre digo, comer bien no significa siempre gastar mucho, sino obviamente con sencillos ingredientes cotidianos que siempre uno encuentra en el mercado o quizás tenga la alacena, podemos justamente ya tranquilamente elaborar. Lo importante es el amor que le ponga y, por supuesto, el correcto paso a paso. Rico risotto cremoso con queso mozzarella y albahaca fresca. La propuesta y los ingredientes son estos. Para este risotto cremoso con albahaca vamos a necesitar 150 gramos de arroz, 80 gramos de manteca, 100 gramos de queso mozzarella, albahaca fresca, 300 centímetros cúbicos de caldo de verduras, sal fina y pimienta negra. Bien, contados ingredientes para preparar este plato delicioso, basta con tener un buen queso, por supuesto tener un arroz, no importa mucho, en este caso al menos caseramente la calidad, porque repito, hay un tipo especial o al menos varios tipos de arroces que se utilizan y que son destinados específicamente para un risotto. Pero con ese arroz que vos tenés en la alacena, igualmente uno tranquilamente puede trabajar. Bueno, ya tengo agüita caliente para diluir mi caldito que voy a utilizar y ya tienen la lista de ingredientes ustedes. Por supuesto, da pie esta preparación para que uno vaya agregándole lo que quiera. Por supuesto, darle sabor con verduras, agregarle un poco de arvejita fresca. Acá quiero mostrarles a ustedes el paso a paso y, por supuesto, cómo correctamente agregar la mantequilla que le va a esa textura cremosa y fresca a la preparación casi al final, y también el quesito mozzarella. Yo le voy a agregar acá de fondo, repito, como tengo un caldito rico, ya hace todo, pero por supuesto también le voy a dar un toque más con un poco de ajo y cebolla, que si ustedes desean, hagan eso. Reitero, aquí yo voy a valerme principalmente por el caldito que ya tengo hecho y aparte del correcto trabajo que le voy a dar justamente al arroz, porque ahí está el secreto de un delicioso risotto. El arroz tiene que recibir una cocción lenta, por supuesto, de ser posible ir de tanto en tanto revolviendo para que tenga esa oportunidad de desprender todo su almidón el arroz. De eso se trata, justamente de esa textura cremosa que tiene que tener, porque muchas veces con el afán de que tenga ese aspecto bien cremoso nuestro risotto, le agregamos hasta crema de leche. Trabajo que yo no comparto, solamente, al menos, al menos preparo así. Al momento de servir le agrego una buena cucharada de mantequilla bien fría para que, obviamente, con el calor del arroz, esa manteca se derrita y de esa forma le dé una textura cremosa. El arroz tiene que tener esa textura cremosa, pero, por supuesto, a la vez, no se trata de que el arroz se lleve a una cocción muy extrema. Es decir, que el arroz llegue al extremo en deshacerse. Tiene que resultar el arroz bien enterito, los granitos se tienen que sentir, pero obviamente esa textura cremosa tiene que estar presente. Esa es la diferencia entre un risotto y una paella. La paella tiene que resultar más sueltita, el arroz tiene que ser casi desgranado apenas y, por supuesto, tiene que estar presente. Entonces, aceite, en este caso un aceite neutro, puede ser un aceite de oliva, puede ser un aceite de coco, puede ser un aceite de canola, como ustedes deseen, como ustedes prefieran. Por supuesto, para el fondo. Dejo que la cebolla y el ajo que no tome color, no es un guisado, no voy a utilizar carne, no voy a sofreír, solo apenas que se vuelva transparente tanto el arroz y el ajo, el ajo y la cebolla, y ahí ya automáticamente voy a incorporar lo que va a ser justamente el arroz y dejar justamente que vaya nacarándose con el calor del aceite y, por supuesto, que vaya absorbiendo el sabor del ajo y la cebolla
Y por supuesto, después también acentuamos con el rico caldo que vamos a preparar. Así que a esa altura estoy, ¿eh? Aceite con cebolla en la sartén, con un poco de ajo. Doy el tiempito que esto se vuelva transparente. Reitero que no tome color, porque por supuesto, si el ajo o la cebolla se dora mucho al momento de servir, bueno, y el arroz por supuesto resulta blanca, el quesito también, va a aparecer unas cebollitas negritas ahí que va a dar la impresión de que con una suerte de impureza, es decir, de que la cebolla se haya quemado y ahí a ese extremo no quiero llegar. Bueno, rica preparación, un delicioso risotto con sabor a albahaca, con el quesito fresco, mozzarella que nos venden así en agüita ya en los supermercados, eso voy a utilizar aquí en la preparación. Hago la pequeña pausa, a la vuelta seguimos con mucho más aquí en Cocinemos Juntos. Ya volvemos. Bueno, perfecto, ahí el arroz, deje, le puse un poquitito de caldito ya ahí, que vaya justamente tomando ya su punto. El arroz, hay que ir agregando de a poco el caldito, y si es caliente, mucho mejor todavía, porque ayuda a que el arroz vaya soltando de a poco ese almidón y resulte cremoso, ¿eh? Bien, perfecto, como siempre tengo que sugerirte la mejor manera de caminar a la hora de ver el programa. ¿De qué manera? Por supuesto, utilizando este espectacular vibromasajeador terapéutico Jack. Hay que tener realmente este producto en la casa porque te ayuda a caminar 20 minutos y 20 minutos el uso de esta almohadilla vibratoria, por supuesto, representa a 20 cuadras. Y es tan bueno caminar porque es la manera perfecta de regular la circulación sanguínea, por supuesto, la presión arterial, así como también, por supuesto, ayuda a combatir los dolores lumbares y contracturas cervicales. Llamen al 522-610 o el 0982-380-527, teléfono de Smart Salud y Cultura, y tengan a mano este vibromasajeador Jack legítimo de Dismar Salud y Cultura. Y de esa forma, por supuesto, hacer tu caminata de 20 minutos, pero sin salir de la casa y acompañándome aquí en el programa, ¿eh? Bien, vuelvo a la cocina porque ya tengo acá el arrocito que ya tenía el fondo. Repasemos a esta altura la preparación. Un poco de aceite, piqué un poco de cebolla, eso no está en la lista de ingredientes, pero ustedes le pueden agregar puerro si desean también. Es la manera justamente de ir realzando más el sabor de la preparación. Yo me valgo de un excelente caldo de verduras bien casero que tengo aquí y le voy agregando de a poco, ¿eh? Le agregamos una parte, ahí está, vamos revolviendo siempre y vamos haciendo de que el arroz vaya desprendiendo justamente su almidón, ¿eh? Ahí está, perfecto. De a poquito es mucho mejor agregarle el caldo, porque de esa forma, repito, estamos dándole la humedad que necesita y obviamente hay que bajar un poco la temperatura, no dejar de que rompa mucho la ebullición, digo bien, porque de eso se trata, ¿eh? En tiempo, por supuesto, de 20 minutos o 25 minutos, uno puede preparar un delicioso risotto, ¿eh? El arroz tiene que ser muy bien tratado. Hace poco fui a un restaurante, bueno, y el arroz faltaba un poco de sabor. ¿Por qué? Porque lo que uno va ahí haciendo, cargándole, de a poco tiene que ser un delicioso caldo para que vaya teniendo ese sabor espectacular. Y aparte que uno cuando pide en un restaurante un risotto ya sabe que va a demorar unos 30 minutos como mínimo, dependiendo obviamente de la composición. Yo estoy haciendo el más simple, el más casero, con un poco de queso fresco, mozzarella, con hojitas de albahaca picada, que por supuesto va a quedar de una manera excelente, ¿eh? A ver, si ustedes son de aquellas personas que prefieren que el arroz tenga un poco de color, ¿qué le pueden agregar acá? Una buena cucharita de curry, una buena cucharita de cúrcuma o un condimento de arroz de una marca nacional que por lo general se consigue en todos los supermercados, le da un sabor espectacular y sin alterar mucho, ¿eh? El curry a lo mejor pica un poquitito porque esta especie es así, pero en el caso de la cúrcuma el condimento para arroz que se utiliza para fondear una paella, por ejemplo, por lo general aporta un poco de sabor, pero picante no tiene. Repito, el único que puede aportar un poco de sabor picantón es el curry, ¿eh? Porque, repito, la especie es así.
Bueno, vamos agregándole de a poco el caldito, hay que tener una paciencia, hay que ir revolviendo de a poquito. Y repito, esa es la diferencia entre preparar una rica paella y un rico risotto. ¿Eh? La paella muchas veces necesita agregar el líquido de una con los ingredientes, ya sea los mariscos, los vegetales, el pollito. Y bueno, y ahí dejamos justamente ya a su cocción final sin tocar, porque el agua tiene que, el líquido en sí tiene que evaporarse totalmente y que quede solamente el arroz sueltito. Vamos a agregarle sal fina, que necesita también esto, tiene el caldito, pero va a necesitar un poco más de sal fina. Y también le voy a agregar un poco de pimientita molida al momento. La pimienta molida al momento le da un toque diferente a la preparación y le da justamente ese toque que necesita esta preparación. Arrocito blanco, acá hasta ahora tenemos con el fondo de la cebolla, el caldito y el ajo. Luego le vamos a agregar el quesito, eso va a ser al último momento. Mientras, lo que puedo ir haciendo, a medida que voy cebando con un poco del caldo caliente, ir ya preparando mi queso que le voy a agregar aquí en la preparación. Quesito que voy a picar. Este queso nos venden y por lo general siempre tienen que hacer de que los chicos del supermercado les pese y una vez que le haya puesto la etiqueta donde está el precio, ahí le piden que el mismo suero vuelvan a cargarle en la bolsita porque no se puede tener sequito porque muy rápido se endurece y aparte de que corre el riesgo que se nos eche a perder. Compran y siempre hagan de que les cargue un poco de líquido, o si prefieren, ustedes le cargan un poquito de agua y con un chique de vinagre y un poco de sal fina para que sirva como una suerte de conservante nomás. ¿Eh? Ahí está. Y este queso también, una de las características que tienen que tener en cuenta al momento de comprar, tiene que estar de esta firmeza. ¿Eh? No puede ser muy deshecho, no puede estar muy cremoso, porque al ser muy cremoso ya nos indica de un queso que ya estuvo mucho tiempo en exhibición y eso de repente ya puede traer algún tipo de contratiempo en la casa. Así que cuidemos de que esté en esta textura. Hasta aquí queda muy bien para acompañar con un tomate, aceite de oliva, albahaca. Entonces uno se tiene una rica ensalada caprese que uno puede, por supuesto, utilizar incluso hasta para una guarnición. Bien, seguimos con la cocción del arroz. Fíjense que el arroz de a poquito se va inflando, de ahí es la proporción tan importante de líquido para con el arroz según el uso, siempre es el doble. Un 100 gramos de arroz, 200 centímetros cúbicos de líquido siempre, y específicamente para el risotto, según el tratado y el tipo de arroz, a lo mejor necesitaremos un poquitito más de líquido incluso, pero siempre hay que cuidar que se vaya agregando de a poquito la preparación. ¿Eh? Hacemos la pausita, esto es Cocinemos Juntos, les acompañamos hasta las 11:30, luego se llega el servicio informativo, como siempre, para informarse de todo lo que ocurrió en el país y el mundo. Pausa y ya volvemos y seguimos con Cocinemos. Bien, de vuelta aquí en Cocinamos Juntos, último bloque, estamos preparando un delicioso risotto con queso fresco y un poco de albahaquita fresca. La albahaca, por supuesto, es realmente un salvatore cuando uno está trabajando, algo que no tenga, por ejemplo, carne, que necesitemos que tenga un poco más de sabor, porque, repito, la albahaca le da eso justamente a la preparación, le da esa presencia que necesita. Fíjense que de repente ustedes están queriendo almorzar tranquilo, olvídense de esto, ¿verdad? Y quieren hacer un poco algo más light, un poco más liviano, o sencillamente no tienen mucho tiempo, basta con hervir en un espagueti, por ejemplo, preparen 4 o 5 hojitas de albahaca picada, un poco de pulpa de tomate, aceite de oliva, ajo en la sartén y ese espagueti hervidito ahí, uno está comido, le echa un poco de queso rallado y sacia muy bien. Por eso repito, el sabor de la albahaca hasta incluso nos produce eso, esa sensación de saciedad, es uno ya comió. Por eso es tan importante utilizar justamente hierbas en la cocina, pero por sobre todas las cosas tener la sensibilidad cómo combinar. Albahaca es una hierba que tiene su personalidad propia, no difícilmente tenga espacio para mezclar con romero, con orégano fresco, con tomillo, porque reitero, ahí sería una mezcla que no se entiende en sabor. Hay que tener esa sensibilidad para captar y fusionar los sabores. ¿Eh? Perfecto, esto le voy a agregar un poco más de calor, un poco más de temperatura y le voy a agregar un chiqui más de caldito caliente y ya dejo ahí. Ahí ya sin mover, el arroz está totalmente infladito, está ya entrando en la última fase ya de cocción para obtener justamente un risotto bien cremoso.
y esto restaría nada más esperar ese tiempo, agregarle por supuesto el quesito que vamos a necesitar, que va a ser un delicioso quesito mozzarella fresca, que bien puede ser un queso ricotta, puede ser un queso paraguay, puede ser un queso de aquellos quesos cremosos que vienen en potes, por ejemplo, solo que eso vamos a tener que agregarle menor cantidad, que por lo general ya viene con su sal. A excepción de la ricota, que por lo general es una cuajada seca, insípida, que hay que darle mucho tratado para que tenga un poquito de sabor. Así que esos tipos de queso también podemos utilizar, ¿eh? Otro tipo de risotto que a mí me encanta, utilizando justamente los hongos silvestres. Hoy en día, con toda esta evolución gastronómica que estamos viviendo, realmente celebramos porque tenemos esos ingredientes que tiempos atrás, 15 o 20 años atrás, habría que importar de otros países. Hoy se tiene muy buena calidad de hongos, hasta incluso fresquitos, que nos venden en una feria conocida de los días martes. Hay que darse una voltereta porque siempre hay novedades. En días pasados era muy prohibitivo para algunas personas, pero hoy en día se tiene, quizás no es para comer todos los días, pero por supuesto también para que de tanto en tanto uno pueda lucirse, ¿eh? Bueno, dejo ahí ya la última parte de mi risotto, ya os queda solamente para agregar el quesito, la albahaca picada y la mantequilla. La mantequilla, de ser posible, tiene que estar en la heladera, tiene que estar bastante fría, porque es importante eso, en que la mantequilla esté bien fría al momento de agregar en el risotto, pues es lo que le va a dar esa textura cremosa y ese aspecto brilloso que tiene que tener un rico risotto, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de Dismar Salud y Cultura porque ofrece este vibro masajeador orgánico Jack. Es lo mejor para hacer tu caminata diaria, que te ayuda. Patitas acá encima y estás haciendo tu masaje, que te representa como si fuera que hayas caminado 20 cuadras utilizando 20 minutos, tiempo que más o menos dura el programa. Podés excederte un 5 minutitos, no hay ningún problema. Podés llamar al 522-610 o al 018-2380-527. Muchas gracias a Dismar Salud y Cultura. Gracias. Bien, perfecto. Aquí está. El arroz ya está casi en su punto justo. Esto ya está como para ir montando el plato. Dejo ahí que desaparezca totalmente el líquido ya. El arroz está recocinado. Queda bastante cremoso. Fíjense que esto está bien cremoso, pero a la vez el arroz está presente. Es decir, los granitos de arroz están presentes. ¿Qué hago? Justamente ya le agrego ahí mismo, director. Fique un ratito. Le agregamos cubos del queso, mozzarella fresca. Y ahora, mientras que el quesito se funda, ahí con el calor del arroz, empiezo a picar hojitas de albahaca fresca que voy a agregar a esta preparación. Albahaca fresca lijo porque obviamente es bastante sencilla nuestra preparación y necesita algo que despierte un poco más de interés y que le dé una personalidad a nuestro plato. Entonces, opto por la hojita de la albahaca. Bien pudo haber sido una ramita de romero, pero en este caso tenía que haber algo más adentro porque el romero solo no le va a dar justamente eso que necesita el plato, una identidad. Pude haber preparado un risotto con unos cubitos de pechuga de pollo, a lo mejor algunos distraídos camaroncitos adentro, y ahí pude haber tirado una hebrita de romero. Pues de esa forma voy a tener entonces un delicioso risotto de pollo con camarones perfumados con romero. Pues en el caso de la albahaca, solo ella hace todo en la preparación, ¿eh? Agregamos entonces ya hojita de albahaca fresca, picadita. Fíjense que la albahaca siempre hay que picar al momento justo de utilizar y de ser posible ni siquiera utilizar el cuchillo, sino por supuesto estrujar con la mano, o la manera más perfecta también de tal manera que la albahaca no se oxide es utilizando una tijera, ¿eh? Ahí la albahaca nunca altera justamente el aspecto, ¿eh? Mezclamos muy bien, el quesito se derrite muy bien ahí. ¿Y qué falta aquí? Agregarle justamente el toque justo que necesita para dar y tener ese brillo a nuestro ajois, que va a ser una buena cucharada
de manteca. La mantequilla, de ser posible, yo no tengo aquí una heladera a mano, pero obviamente ustedes en la casa pueden reservar su mantequilla bien fría ya en la heladera y le agregan al momento de servir. Fíjense automáticamente cómo le va dando ese brillo que necesita y el queso se derrite dentro del arroz. Esto como un plato regado con abundante queso parmesano, queda muy bien. Pueden preparar como una suerte de crocante, mezcladito el arroz, el queso parmesano con un pan molido, tostadito, y le agregan y quedan de una manera fabulosa, ¿eh? Preparamos el plato para ir presentando nuestro menú del día. Busco mi aro de repostería para montar el plato. Y eso es la entrega más de Cocinemos Juntos. Preparen, comparten con la familia. A lo mejor les dice algunos comensales y la carne. Y la carne hoy no comemos. Solamente el arroz con la hojita de albahaca. Por supuesto, queda una verdadera delicia. Estoy queriendo cazar una hojita para poner como una suerte bien feite ahí encima. Y le echo un poco de pimientita negra también al distraído ahí. Y eso hace ya para la presentación del plato. Fíjense, hagamos un repaso rápido antes de separarnos. ¿Les parece? Piqué un poco de cebolla y ajo. Eso sofrité con un poco de aceite en la sartén. Ahí agregué justamente el arroz. Ya fue también chiqui de aceite que necesitaba. O directamente ustedes pueden hacer el aceite con el arroz y le agregan el caldo, si prefieren. Una vez que ya estuvo hoy más o menos cristalizado, nacarado nuestro arroz, fui agregándole de a poco el caldito, le agregué sal y pimienta, revolviendo como siempre, ¿verdad? Y cuando ya llegó el momento justo, le agregué el queso picado en la preparación. Luego fue la albahaca y al momento de servir, le agregué entonces la deliciosa mantequilla fría que le dio ese toque brilloso, ¿eh? Y ahí está, la presentación muy rápida, fácil de preparar, contados ingredientes, no gastamos mucho y vamos a comer rico como todos los días. De eso se trata Cocinemos Juntos. Me voy despidiendo, agradeciendo la compañía, por supuesto sugiriéndole a ustedes que sigan el programa a través del Facebook y nos reencontramos en la próxima aquí. Se quedan en compañía del noticiero para informarse de todo lo que ocurrió en el país y el mundo. Gracias y hasta entonces.